En este ejercicio de geometría en el espacio euclídeo vamos a determinar el punto simétrico de un punto dado P de coordenadas 2, menos 1 y 2, 1 y menos 1 con respecto de un plano pi cuya ecuación general es x más y más z menos 3 igual a 0. Bien, vamos a planear el problema, la solución del problema y lo primero que tenemos que decir es que, lógicamente, P, fijémonos en la figura, PP' e I, que es el punto de intersección de la recta que contiene a los puntos P y P', están lógicamente alineados, y a la recta le llevamos a llamar R. R es perpendicular a pi. Y de acuerdo a la definición de punto simétrico con respecto a un plano, la distancia de P a I tiene que ser igual a la distancia de P' ahí, la misma distancia. Bueno, entonces el primer paso consistirá en determinar la recta R, que contiene a los puntos P' y P. Luego vamos a determinar el punto de intersección I entre la recta R y el plano en la recta R y el plano pi, resolviendo el sistema de ecuaciones que veremos a continuación. Y finalmente, debido a lo que hemos dicho al principio, que la distancia tiene que ser la misma y los puntos tienen que estar alineados, pues entonces el vector P', tiene que ser igual a dos veces PP', tiene que ser igual a dos veces el vector que va de P a I, ¿vale? Entonces, planteando las ecuaciones en coordenadas e igualando coordenada a coordenada, tenemos un sistema desacoplado donde fácilmente vamos a ir calculando las coordenadas del punto P', XP', Y', ZP'. Muy bien, pues vamos a detallar el paso 1 y la ecuación de la recta R en forma continua, pues viene caracterizada por un vector n que tenga la dirección de la recta R y un punto P que nos viene dado y sus coordenadas son 2, 1 y menos 1. El vector n es el vector característico del plano pi, puesto que es perpendicular a él y la recta R es perpendicular al plano. Luego podemos tomar como vector en la dirección de R el vector característico de pi, que tiene coordenadas 1, 1, 1. ¿Por qué? Pues porque el coeficiente A de la ecuación general del plano es 1, el coeficiente B también es 1 y el coeficiente C también es 1. Seguimos entonces. Por la ecuación en forma continua tenemos x menos la coordenada x de p, y menos la coordenada y de p, y z menos la coordenada z de p. Y en los denominadores de estos términos aparecen las coordenadas del vector en la dirección de r, que es el vector n, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bien, segundo paso, vamos a determinar el punto de intersección de r y pi. La ecuación, lógicamente, tiene que ser la solución del sistema de ecuaciones dado por la ecuación general del plano y las dos ecuaciones implícitas o dos ecuaciones implícitas de R. ¿Cuáles son esas ecuaciones implícitas? Bueno, pues estableciendo la igualdad entre x menos 2 igual a 1 y y menos 1 igual a 1, atendiendo a esa igualdad, quiero decir, tenemos la segunda ecuación. Y atendiendo a la tercera, pues tenemos la tercera ecuación. Ordenando convenientemente el sistema de ecuaciones, hemos establecido el orden zxy porque me ha parecido más fácil o más cómodo a mí reducirlo por Gauss. Aquí tenemos el sistema reducido ya por Gauss, con el escalonamiento de ceros, y entonces, despejando la i de la tercera ecuación reducida, obtenemos que z es igual a menos 4 tercios. Estas son las coordenadas del punto i latina, intersección de r y pi, i es igual a 4 tercios y x igual a 7 tercios. Bueno, bien, nos queda el último paso. PP', el vector de p a p' tiene que ser igual a dos veces el vector de p a i. Escribiendo esto en esta ecuación, mostrando las coordenadas de
los dos vectores pp' y pi, igualando coordenada a coordenada, como ya hemos dicho, ya obtenemos un sistema muy fácil de resolver, pues está desacoplado, y entonces haciendo estos sencillos cálculos aritméticos despejamos la x de p', la y de p' y la z de p' y nos da 8 tercios para la x de p', 5 tercios para la y de p' y menos un tercio para la z de p'. Y esta es el resultado que se nos pide. Este es el punto P', que es este de ahí, simétrico del punto P con respecto al plano pi. Bueno, espero que se haya entendido y hasta el próximo vídeo.